Hola, bienvenidos otra vez a mi canal. Eh, hoy te quiero enseñar otra página para ganar internet, eh, dinero a través de internet desde casa. Este, ya te había enseñado cómo funciona Remotask. Esta es Micro. La puedes buscar en internet, hi -micro Antes se llamaba HiWork, ahora se llama HiMicro. Es la misma. Entonces... Eh, bueno, ingresamos en Hi Work, nos podemos loguear eh, a través de nuestro Facebook o creamos nuestro, nuestro correo. Yo no lo voy a mostrar el proceso para que no se haga tan largo el video. Y yo ya estoy adentro, yo tengo unos dos años en esta, en esta página, pero realmente soy casi nuevo porque nunca la entendí muy bien. Y ahora es que a través de Remotask, que me he pulido un poco, eh, dije bueno, voy a ver esta página ver qué, qué ganancia le puedo sacar y compartir el vídeo con ustedes entonces eh, HiWork work eh, nos da micro tareas micro trabajos no eh, acá están los trabajos ofrecidos cada vez que, que vamos pasando de nivel nos van nos van a desbloquear más trabajos eh, pueden ver acá yo tengo un montón para hacer y van de desde los 70 o 100 dólares hasta este, por ejemplo, que es el más, al, el, el más alto ahora en este momento, 75 dólares por mil tareas, hasta el más bajo que es 20 centavos de dólar por mil tareas. Todo esto es por mil tareas. Vamos a, a ver este que es el más fácil. Eh, entonces, eh, acá nos dice que están las tareas, ¿no? acá nos dice que en esta tarea vamos a ir a la más a la más a la más baja por ejemplo nos paga 0.20 centavos de dólar por mil tareas por mil tareas no y todas son así todas las tareas son por mil eh, entonces ustedes dirán eh, pero eso es poquísimo poco y nada claro pero hay tareas que mil tareas las podemos hacer rápidamente en, por ahí eh, no sé dos horas una hora entonces bueno eh, y tenemos tareas que son más difíciles nos pagan más pero son mucho más difíciles y nos van a nos vamos a tardar mucho más en completarlas también esa es la otra entonces por ejemplo en las tareas estas que son de califica, de categorización de imagen en esta por ejemplo vamos a entrar para mostrar un poquito cómo funciona perdón este vamos a categorizar acá si una persona tiene una pistola en la mano bueno entonces vamos a, a iniciar el test eh, para empezar la tarea o el trabajo desbloquear trabajo pago completando este test primero tenemos que hacer un test leer bien las instrucciones que nos di que nos indican eh, y después que lo hagamos bien eh, si lo aprobamos con un porcentaje alto nos van a empezar a dar las tareas podemos trabajar en la tarea ¿no? este, entonces, en esta es categorizar una imagen, si sí, la persona tiene una pistola en la mano o no, muy fácil. También, cuando nos dan las tareas, se hacen rápido porque es ver una imagen y poner: ¿Tiene esta persona una pistola en la mano? Sí, no, no, sí, no, no. Entonces, le vamos dando bastante rápido. Lo que tarda un poquito, sí, es encargar las imágenes porque son un poquito pesadas. Esta página, eh, como tiene mucha información. Pesan mucho, es bastante pesada las imágenes, son bastante pesadas. Entonces, bueno, ahí empezó. Acá te dan el idioma: inglés, español, portugués. Bueno, lo que nos interesa en español. En este trabajo determinarás dónde se encuentra la localizada el arma en la imagen. Entonces, tengo que ver si una persona tiene un arma, no tiene un arma, qué sé yo. Veamos, siguiente, esto es bastante fácil. vamos a mostrar más cómo funciona. Hay tareas que son mucho más difíciles. Entonces, bueno, acá nos dice que no, que no es un arma, que no aplica como un arma, explosivo, granada, armas de pintura, bla, bla, bla. Eh, vamos a, a darle para... Entonces, bueno, vemos en esta imagen que no hay ningún arma, ninguna persona tiene un arma en la mano, sino que es un misil. Entonces, no aplicaría. Entonces, vamos acá, sería eh, pistola en la mano, no, no tienen la pistola en la mano y no pistola, no gun, ¿no? Entonces, le damos siguiente y si hicimos el respondimos bien eh, nos va a salir en verde acá ¿Eh? correcto que la respuesta es correcta no entonces vamos a continuar nos aparece otra imagen y así eh, necesitamos hacer 40 para aprobar eh, hay 47 imágenes que tenemos que pasar estas 47 imágenes eh, y con 40 probamos. Si hacemos 40 bien, nos desbloquea y podemos trabajar, ¿no? Si entonces tenemos 7, digamos, de, de error. Que 7 nos podemos equivocar sin problema. Si nos equivocamos 8, 9, 10 veces, no nos va a habilitar el, el trabajo. Y tenemos que repetir este examen de nuevo, ¿no? Entonces, bueno, acá no podemos ver ningún arma. Le ponemos no un. Y así son las imágenes de... De, de categorización, hay de alimentos, hay de bebidas, hay de supermercados. Siempre es bueno eh, en, en esta página leer las instrucciones que nos indican. Entonces, bueno, acá tenemos otros, estos son soldaditos, no, no, son, no es una persona humana. Bueno, y todas estas páginas son para trabajar en, en inteligencia artificial, ¿no? Entonces bueno, vamos eh, a, a de nuevo al, al, a la página principal de las tareas. Bueno, acá tenemos las tareas, vamos a lo que nos importa. Bueno, yo llevo un dólar 38, realmente tenía como un, más de un año que no abría esta página, tenía hasta ayer 70 centavos de dólar, en dos días sumé un poquito más, poquito a poco. Entonces vamos a ver cómo paga esto, ¿no? Que es lo que nos interesa. Esta página, como casi todas, eh, pagan a través de PayPal. El PayPal acá es a partir de los 10 dólares. Cuando aquí tengamos 10 dólares, automáticamente nos lo van a depositar en PayPal todos los martes de cada semana. También tenemos Bitcoin, y para Bitcoin tenemos que tener una cartera de un wallet de criptomonedas. No puede ser acá, por ejemplo. Necesitamos poner la dirección del monedero de Bitcoin, puede ser Bienance, puede ser Coinbase, puede ser Uphall, bueno, algún alguna dirección de un monedero que tengamos de, de, de Bitcoin, ¿no? Y lo ponemos acá y lo, lo, lo configuramos. Yo en mi caso sigo con PayPal. Bueno, después tenemos perfil, tenemos información, contraseña, cosas básicas de ajuste, verificación, podemos verificarnos. Yo nunca me he verificado hasta ahora. Este, podemos verificar la identidad para un, para, para un mejor eh, para una mejor seguridad de la página, y bueno, esto, esto es high work, voy acá a las estadísticas, me faltaba esto, perdón, mostrar, las estadísticas son la tabla de, 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 de trabajos que hemos hecho, de tareas, la cantidad de tareas, las tareas completadas, yo llevo 5700 tareas desde que comencé eh, las ganancias como pueden ver acá acá pueden ver la el último trabajo activo el, la cantidad de tareas totales que he completado la ganancia total que me dio por la tarea no así haya trabajado hace un año atrás eh, este en esta por ejemplo que es de segmentación que es la que más paga nos, nos muestra eh, las tareas que nos han rechazado eh, entonces yo de 19 me rechazaron 11 prácticamente y eso que las he hecho bien eso es un poquito también lo de esta página pero eh, bueno lo, lo recomendado es empezar con los trabajos más fáciles como este aunque paguen poco no pero se hacen rápido este hay trabajos tareas que o trabajos que pagan mucho más pero son más dificultosos capaz que nos lleva una hora en hacerlos entonces, nosotros podemos decir, bueno, pero ganamos más, sí, pero nos lleva más tiempo que, por ejemplo, categorizar una imagen de poner si un tipo tiene una pistola en la mano o un cuchillo, sí o no. Eh, en categorizar imágenes como esta, eh, quizás nos podemos tardar, no sé, en completar 100 tareas eh, una media hora. Entonces, 1000 tareas nos tardaríamos eh, dos horas, por ejemplo. Eh, si somos buenos. Lo otro que esta página también, si nos equivocamos dos veces en la tarea, por ejemplo con esto, yo me equivoco y pongo acá que tiene una pistola en la mano, eh, me puedo equivocar dos veces, si me equivoco tres veces me, me banean, me bloquean la tarea por un tiempo, por, por creo que son 24 horas, si no me equivoco, y después deberíamos empezar de cero, a hacer todo el curso este de nuevo, las 40... Eh, 40 imágenes de nuevo bueno entonces acá nos explica que, que es que consideran ellos una persona que tiene un arma en la mano eh, lo importante es esto es, es que leamos muy bien eh, hay, hay tareas de fotos hay tareas con videos hay tareas con, con letras no de, de transcripción de transcribir letras hay muchas tareas pero todas son de de, de montos bajos no un dólar cada mil tareas 6 dólares cada mil tareas, eh, 50 centavos de dólares por mil tareas, pero bueno, hay tareas que son, como les dije, fáciles y hay tareas que son más complejas de hacer, como esta de los pájaros, que hay que hacer eh, una caja a, alrededor de unos pájaros y es bastante, bastante difícil. Entonces, eh, por ahí uno dice, bueno, la ganancia son 15 dólares por mil tareas, es, es alta, pero no lleva mucho tiempo hacerla. Y también tenemos mucha probabilidad de que nos la rechacen. Entonces, a veces es preferible irse por estas más eh, de poco monto que se pueden hacer mucho más rápido. Eh, acá nos dice que en este, en este proyecto hay 2000 tareas, en este quedan 80, en este hay 170 tareas, ¿no? Aún por, por realizar. Entonces, bueno, esto es High Work. Eh, si no viste mi video anterior o si llegaste por el tutorial que te mostré de remotas, también, bueno, esto es una página que se puede ganar dinero desde casa, algo de dinero, no, no es mucho lo que nos van a pagar. Esto diría yo que es más para, para Venezuela donde, donde los sueldos son muy bajos y en estas páginas desde nuestra casa podemos sacar más que en un trabajo, en una empresa. Eh, porque acá, acá a la semana puedo sacar fácilmente 10 dólares o más, eh, hasta puedo sacar 5 dólares trabajando en un día, y en una empresa venezolana cuanto mucho nos pagan 60 dólares al mes, entonces es más para las personas, diría, de Venezuela, porque una persona de otro país del mundo que, que los sueldos sean más altos no, no va a poderse a trabajar por esta... Cantidad de dinero, aunque he visto videos, tutoriales de personas de Colombia que estaban sin empleos y, bueno, lograban sacar un, un sueldo mínimo eh, mensual, ¿no? En Colombia, si no era un mínimo, estaban por ahí. Pero para Venezuela eh, es, es mejor que, que trabajarle a alguna empresa a algún, o algún negocio, ya que vamos a estar en nuestra casa tranquilos y lo que tenemos que tener es un internet, ¿no? una buena señal de internet y, y, una, y un internet que no sea caro, porque si va a ser más caro el internet que lo que nos vamos a ganar tampoco tiene mucha lógica. Eh, así que bueno, este es High Work, te, si te sirve, te gustó el pequeño tutorial eh, y quieres puedes dejar un comentario, siempre con mucho gusto los respondo. También le puedes dar me gusta a la página, ayuda mucho. Eh, también si te puedes ver en mi canal los vídeos de remotas que es parecido a esto a esta página si no lo viste eh, que es remotas eh, este y otras páginas donde ganamos o tratamos de ganar ingresos extras yo eh, a través de estas páginas no, no con esta porque voy comenzando pero a través de de otras páginas como Remotas y otra que se llama Premise, que es de, de responder encuestas. Es una aplicación, también la puedes ver en mi canal. Mensualmente estoy promediando unos 50-60 dólares mensuales, ¿no? Trabajando en mi casa, tranquilo, cuando no trabajo en, en mi profesión, que en este momento es de taxista. Entonces, cuando tengo poco trabajo como taxista, me dedico a esto y logro sacar un, un ingreso extra semanal. No es mucho, pero ayuda, ayuda. Eh, yo en el mes de enero, eh, entre varias páginas, he promediado 60 dólares. En el mes de febrero ya saqué como unos 80 dólares. Y en lo que va de marzo voy empezando. Realmente, si marzo llevo muy, muy poco dinero eh, ganado en este momento. Pero... Este, eh, si nos dedicamos a tiempo completo, sí se puede, se le puede sacar buena, buen dinero a estas páginas. Es cuestión de paciencia, es cuestión de, de ser, digamos, este, una persona que siempre esté, eh, digamos, trabajando. Eh, a estas páginas hay que dedicarle tiempo. Eh, así que, bueno. Sí se, 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 se pueden sacar un buen dinero en estas páginas, tanto como en remotas como en high work. Este, bueno, un buen dinero entre comillas para lo que ganan las personas en, en Venezuela. ¿no? Eh, entonces bueno, sin, no les quito más tiempo, suscríbanse a mi canal. Eh, si querés ver los otros videos, lo puedes ver en mi, en mi lista de reproducciones. Ahí los tengo ordenados por categoría. Eh, este, y esto es eh, High World.